Pues vamos a continuar, amigos, porque hoy ha aparecido el señor Vidal Quadras, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, y ha hecho unas declaraciones muy importantes y ha dicho que vivimos un momento crítico a la historia de España que afecta directamente a la propia existencia de la nación. Vamos a escucharlo. Ante todo, quisiera agradecer a la plataforma Eneos y a Jaime Mayor su amable invitación para participar en esta mesa redonda sobre autodeterminación. Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí el 9 de noviembre no me permiten, por mis condiciones, tanto físicas como anímicas, el acompañaros presencialmente esta tarde. Pero no he querido desaprovechar esta ocasión para agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto, de apoyo que he recibido desde que tuvo lugar el atentado. Sé que todo lo que me han dicho y me habéis dicho muchos de vosotros en estos mensajes son fruto de vuestra generosidad y no de mis méritos. Pues ahí tenemos a nuestro querido Alejo Vidal Quadra. Desde aquí le mando un gran abrazo, que estuvimos comiendo poquito antes de su atentado ahí en Barcelona, en esa manifestación de más de 400.000 personas, y la verdad que en esta casa se le quiere mucho porque yo creo que es una de las mentes más claras de la política española. Señor Albise, usted además fue muy incisivo en este caso porque dio supuesto la noticia de quién, la primicia de quién había sido el supuesto sicario que le había tirado el tiro. Uh-huh. Y además dio información en la cual pues los cuerpos de seguridad del Estado parece que no quieren esclarecer quién está detrás de todo esto, ¿no? A ver, me lo tomé muy personalmente porque soy amigo de don Vidal, le conozco en persona de hace unos cuantos años, hemos coincidido muchísimo también en otras cadenas de televisión y también en persona, tomando algún que otro café, es una mente preclara, a la que desde aquí le mando un abrazo muy, muy sincero y muy profundo. Nosotros publicamos, efectivamente, antes siquiera de que ningún medio de comunicación se preguntara quién ha sido, el hombre detenido y el colaborador que tenía nexos con el gobierno venezolano. Publicamos además que fue identificado yendo al Pardo, fue identificado por guardias civiles adscritos a la corona. Y o sea, esto se parece mucho al 11M, o sea, como cuando viene Tazorras con, claro, con los explosivos, se le para varias veces, no le pasa nada. La diferencia es que la moto en la que huyeron esta vez la quemaron ellos y no la destruyó el propio Estado, que fue lo que pasó con el 11M, que en fin, que terrorismo en el cual cogen las únicas pruebas que hay, las mayores pruebas, y desaparecen menos de 48 horas, que alguien me diga quién se cree la versión oficial del 11 de marzo, ¿no? Pero dicho lo cual, dijimos además desde el primer momento que no tenía nexos con Irán, incluso aunque el señor Vidal Quadras así lo afirmara, y lo afirmó conscientemente, porque es verdad que estuvo sometido a un espionaje y a un seguimiento desde días anteriores al propio intento de asesinato. Nosotros hemos descubierto incluso fotogramas durante las manifestaciones de Barcelona en donde el asesino, bueno, no asesino, perdóname, el sicario, porque no tuvo éxito en su cometido, estaba siguiéndole a menos de 30 metros. ¿En Barcelona? En Barcelona. Y después Madrid, en Alcalá. O sea que seguramente que yo estuve comiendo con él ahí, pues seguramente que no estaba siguiendo. Claro. Que por cierto es muy curioso que aquí alguien atente contra la vida de un hombre político conocido a nivel nacional y expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que qué bien sienta decir Comunidad Autónoma de Cataluña, porque hay veces que en este país se olvidan las obviedades, y sin embargo se haya podido este hombre recorrer toda España, pasar a otro país, cogerse un vuelo a Venezuela y luego, dentro de la impunidad en la cual se encontraba, intentar cruzar por un puente fronterizo a Colombia. Me parece surrealista. Ojo, lo mismo que ha pasado ahora, que hace escasos minutos han detenido al Pastilla, el responsable de dos asesinatos, que se ha cruzado España, se ha cruzado Francia, ¿y por qué? Porque le han detenido en Marruecos de chiripe y de suerte, que si no, no le deteníamos tampoco.